Y llama la atención también que usted ponga palabras en la boca del Gobierno que no hemos pronunciado o que se muestre tan contrario a que los españoles vivamos en paz, en armonía y en concordia. Porque en eso estamos trabajando. Y sí, le confirmo, los socialistas queremos que la peor época de Cataluña no condicione ni el presente ni un gran futuro para Cataluña y para el resto de España. Y hacen ustedes llamamientos a manifestaciones ultras que se producen. Que mire, que un partido ultraderechista como es Vox haga un llamamiento a que haya manifestaciones llenas de rencor, llenas de crispación, llenas de odio, llenas de insultos, bueno, pues es preocupante. Pero es más preocupante que el Partido Popular y su líder provisional justifiquen esas manifestaciones. Es mucho más preocupante. Ruego respeten el uso de la palabra, señorías. Es mucho más preocupante, porque ustedes, como no consiguieron una mayoría ultra para gobernar España, lo que no les dio las urnas, intentan conseguirlo en la calle con crispación, con odio, con mentiras, con insultos, y no. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque sus técnicas, que son las mismas que utilizaron con Felipe González, luego con Zapatero, ahora con Pedro Sánchez, son siempre las mismas, que es intentar denigrar a gobiernos democráticos que han sido elegidos por el pueblo. Por eso le pido que tome un poco de distancia y que, fíjese, se lea usted el Financial Times, que no es un periódico precisamente con una línea ni antidemocrática ni antiliberal. Pues el Financial Times pone en valor el trabajo y el esfuerzo que hace el Gobierno de España por el entendimiento y por el diálogo, y pone en valor que la amnistía es una herramienta útil para que haya un futuro de entendimiento en España, en Cataluña y en el resto del país. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.